iniciarem l'última taula d'aquesta vuitena jornada de victimologia d'enguany. Aquesta és la taula aplicada que compta amb la Lorena Menes, la Júlia Almansa i la Cristina Garcia. Són tres professionals del món aplicat que provenen de diferents punts d'Europa. Abans de començar, a comentar-vos que seguirem el mateix funcionament que les taules anteriors. Elles explicaran, faran les seves intervencions i reservarem uns preus moments para las preguntas. A continuación, tenemos la oportunidad de tener con nosotros a la doctora Menes, que es criminóloga, es mediadora y experta en derechos humanos y menores infractores. Cuenta con una larga experiencia docente y actualmente es profesora en la Universidad de Regensburg y la Universidad Internacional de Valencia. Lorena nos hablará sobre la mediación con parejas en conflicto en el ámbito de la justicia juvenil en el contexto alemán. Cuando quieras, Lorena. Pues, vale. Eh, bueno, gracias Ana por la presentación. Primero me gustaría, antes de empezar esta breve ponencia, agradecer a Monse Fornos, que es la que me hizo la invitación eh, formal, y al profesor Tamarí Sumaya, que es un referente para los criminólogos, ¿no? Y en la Universidad de Valencia, bueno, usted es muy conocido y ha escrito mucho sobre criminología, victimología, etcétera. Eh, no sé si hay muchos juristas en la sala o criminólogos y demás, o mediadores y mediadoras. Pero es verdad que bueno, hasta ahora se han expuesto digamos, resultados sobre eh, estudios empíricos ¿no? del ámbito más psicológico, psicosocial, psicoevolutivo, etc. Y cuando a mí me plantearon la posibilidad de venir aquí, pensé, a ver, llevo un tiempo en Alemania, es verdad que, bueno, aparte de que soy mediadora, es verdad que allí la mediación tiene una larga trayectoria. Y se aplica, aparte de que está recogido la ley, se aplica en, en la práctica desde hace por lo menos más de 20 años. ¿no? Entonces, no voy a exponer tantos eh, datos empíricos, sino una contextualización y como una descripción sobre cómo se lleva a cabo la mediación en Alemania y cómo está regulado. Por eso digo que mmm, voy a hablar un poco sobre aspectos jurídicos, pero lo voy a hacer muy brevemente, y aspectos criminológicos y victimológicos. También decir que hablo sobre Alemania ya no solo porque iba allí, sino porque la norma penal juvenil actual vigente en España es un poco toma el reflejo y el ideario de la norma penal alemana. Y es por eso que al final uno, me da igual, como criminólogo, psicólogo, jurista, etcétera, siempre intenta ampliar sus conocimientos y sus miras ¿no? en los eh, países de nuestro entorno sociocultural. Por eso un poco la justificación de, de la elección. No me voy a meter en, en temas ya de opiniones personales, sobre todo porque sé que es un tema sensible, que ya la propia doctrina alemana genera un cierto debate a pesar que ya digo que está regulado y se lleva eh, en la práctica desde hace muchos años. Simplemente como breve introducción y desde un punto de vista jurídico decir que en Alemania existe esta ley que es más o menos la traducción Ley de Tribunales de Menores que la norma penal española vigente eh, toma un poco el reflejo y fuente de inspiración la norma penal eh, alemana y promueve ese diario del de pensamiento educativo, ¿no? de intentar siempre en el ámbito de la jurisdicción juvenil aplicar medidas educativas antes de eh, medidas eh, que supongan una restricción de la libertad ¿no? del sujeto, ¿no? utilizarlo siempre como última ratio, ¿no? que se dice en el derecho. Está dirigido a dos grupos diferenciados, los mayores de 14 y eh, menores de 18, que es lo que se conoce como Jugendliche, la traducción es menores jóvenes lo digo para quien esté un poco familiarizado, va a encontrar dos términos en la literatura española ¿no? a la hora de traducir. Y luego los geranbaxende que van de 18 a 20 años. Estos estaban incluidos en nuestra norma penal, pero es verdad que se derogó hace años. ¿no? Entonces, es verdad que en supuestos concretos a este grupo de 18 a 20 años se le aplican las medidas y se les eh, exige una responsabilidad penal eh, en función de si tienen unas condiciones concretas referentes a su desarrollo moral y mental, que se puede equiparar a un menor de 14 a 17, o si el delito que han cometido en el momento de la comisión de los, de los hechos delictivos tienen que tener entre 18 y 20 años, que no lo había dicho, cometen una infracción penal que se puede eh, categorizar o catalogar como una infracción cometida propiamente, dicho, por un, por un menor. ¿no? Y se van a aplicar tres tipos de medidas. Medidas educativas, que hay un amplio listado en el que se incluye la mediación. Eh, medidas coercitivas, como puede ser el arresto eh, domiciliario y luego pues, la pena juvenil, que, que eso es, que equivale como, como en España. Tengo que decir que las estadísticas judiciales o las estadísticas ya más penitenciarias reflejan que la aplicación máxima a pesar de ese pensamiento educativo la la aplicación máxima luego la práctica eh incluye las medidas coercitivas antes que las educativas, ¿no? en los jóvenes. Con toda esta breve introducción quiero decir que en los años 90 y promovido por estos movimientos victimológicos que a partir de los años 80 en Estados Unidos, el primer simposio en los años 70 en Jerusalén, por ejemplo, de victimología y todo el impulso que se hace desde la victimología, como para mí aparte de la criminología con entidad propia y los movimientos victimológicos, se introduce una reforma en la ley penal del menor en Alemania que es lo que se conoce como mediación. No recogen la palabra mediación al uso, pero es una mediación a nivel eh, procedimental, vamos a decirlo así, ¿no? de cómo se lleva, como la mediación, como la entendemos nosotros. Y la traducción literal es compensación entre autor y víctima. Dos años más tarde se llevan a cabo dos proyectos piloto, porque al final hay que ver cómo se, esto se traduce en la práctica, uno en la ciudad de Colonia y otro en la ciudad de Reutlingen, que es menos conocida. ¿no? En el ámbito. Eh, judicial de menores y tanto en delitos de bagatela que son en criminología para los que no son de escasa relevancia vamos a decirlo así jurídica ¿no? como vandalismo robos y etcétera y eh, delitos ya de lesiones con una cierta gravedad y se observa que hay una predisposición tanto de la víctima como del autor menor de edad a participar en estos encuentros no vamos a decirlo así en estos eh, procesos de comunicación eh, como parte de la compensación autor víctima. Se puede llevar a cabo en el, en, el, en el proceso penal de menores tanto como medida de diversión, que eso también se introduce en esta ley, que es una manera de concluir informalmente el, el procedimiento penal, o se puede incluir como una medida educativa propiamente dicha y que se recoge la sentencia con unos términos concretos, sobre todo prevaleciendo las necesidades e intereses de la víctima. La víctima siempre es prioritario para todos. O sea, allá el Tribunal Superior de Alemania lo dice claramente en ese proceso comunicativo al margen de que es irónico y si os fijáis va primero la palabra teta que en alemán es autor y luego víctima no al revés que eso también genera un debate doctrinal pero sí que es cierto que dicen que intereses necesidades de la víctima van lo primero y lo que quiera la víctima se debe recoger si no hay un sí expreso de la víctima y no hay un reconocimiento expreso del autor eso no se puede llevar a cabo pero luego lo vemos eh, decir que bueno eh, esta compensación se dice mediación, digo yo mediación porque es lo mismo, ¿vale? Pero terminológicamente hablando es verdad que no es lo mismo. Pero sí que es verdad que al margen de las diferentes definiciones que se pueden encontrar, ya no solo en autores alemanes, por ejemplo, el profesor Cano Paños de la Universidad de Granada ha escrito mucho al respecto, la profesora Roig Torres de la Universidad de Valencia también ha escrito al respecto, ¿no? Sobre cómo se puede definir, pero también se busca un poco esa finalidad de establecer la paz legal y social. Y, se postula también desde diferentes ámbitos, también desde la criminología, como una herramienta de la justicia restaurativa, no promover esa tercera vía respecto a la justicia tradicional y más retributiva, donde solo se busca el castigo, no se busca tanto a ver, esto con matices, ¿vale? Pero la resocialización, evitar la revictimización de la víctima, que eso es fundamental, y sobre todo dar voz a la víctima, que es prioritario ¿no? en todo esto. Entonces, los objetivos que esto está eh, tal cual de, de los postulados, de los estándares que, que, se, que se han eh, determinado ¿no? digamos, en, en esta oficina central de eh, compensación autor víctima o mediación en Alemania, es prioritariamente, como decía, las necesidades de la víctima, reforzarlas, atender tanto, no solo a los daños materiales, sino a los doño, a los daños perdón, eh, morales. Y eso es importante porque... Yo estoy también de mediadora en un eh, proyecto piloto intrajudicial de la Ciudad de Justicia de Valencia, y muchas veces nos olvidamos que la víctima tiene unas necesidades psicológicas y morales que prevalecen sobre los daños materiales. Si quiere más que se le escuche, mirar a los ojos al infractor, a veces da igual el tipo, el tipo delictivo, ¿no? En general, digo, de, delitos más de, digamos, de más leves, ¿no? no tan graves, sobre todo porque en España está prohibido por ley, ¿no? Por ejemplo, de violencia de género no se lleva a cabo. ¿no? Y es más importante a veces dar voz a esos, eh, ¿cómo se dice?, a, a la víctima y conocer qué es lo que realmente necesita. Luego, es importantísimo que el victimario, el perpetrador, el autor del delito asuma la responsabilidad de lo que ha cometido. O sea, si no asume lo que ha cometido y la repercusión negativa del delito, no hay posible mediación, ¿no? Luego evitar la revictimización de la víctima, que no vuelva a pasar por un proceso o que no pase, perdón, por un proceso penal porque no es agradable y estoy segura que un porcentaje muy alto de personas no quieren pasar por ello. Luego tampoco que el autor o el victimario trivialice sobre el asunto, ¿no? Y estas técnicas que se llaman de neutralización, no como minimizar el hecho de delictivo que he cometido y aquí ya está. Y luego fortalecer en cierta medida el estatus de, de la víctima. Por eso decía yo el dar voz a, a ella y que adquiere un cierto protagonismo porque la víctima desgraciadamente durante muchos años ha sido la gran olvidada. ¿no? Aquí para quien lo quiera, porque yo luego le puedo pasar a Ana o demás, eh, para quien lo quiera, aquí están los estándares oficiales que regulan esta mediación en Alemania. Es verdad que establece unos criterios básicos, pero luego el desarrollo no es uniforme. Quiere decir que como hay varios estados federales, luego cada Estado federal aplica o no la eh, mediación, vamos a decirlo así, según a qué determinados delitos, a pesar que la norma no especifica eh, directamente que haya una restricción, es decir, se aplica la mediación en delitos de naturaleza sexual. Y en delitos también relacionados con violencia a la pareja, violencia eh, doméstica, etcétera. O sea, no hay una restricción expresa. Más allá que sí que es verdad que hay ciertas organizaciones de fiscales o demás que en algunos estados federales han hecho como un listado de criterios positivos y negativos en referente a ciertas tipologías delictivas ¿no? a nivel de aplicación. Que lo sepáis, pero que, que se lleva a cabo. Eh, siempre, fundamental, debe haber un sí expreso de la víctima. Si no hay un sí expreso de la víctima, no se puede llevar a cabo una mediación. Responsabilidad del autor y voluntad, por supuesto, de compensar. Y eso tiene que quedar escrito. Escrito y luego tiene que haber como una especie de control o… No me viene la palabra en castellano, pero bueno, sí. Follow up, o sea, seguimiento. Eso, no me salía la palabra. Luego, la figura de la persona que media se llama mediador, pero es verdad que en el ámbito anglosajón o en el ámbito germano a veces se utiliza la palabra facilitador, pero vaya, básicamente es lo mismo. El inicio normalmente suelen ser las dos partes separadas, pero ahora lo vemos en un gráfico que es lo que llaman foa express, que es como una primera toma de contacto, ¿no? Luego habría una reunión conjunta y eh, luego habría ese monitoreo o ese seguimiento, ¿no? De los acuerdos. Y básicamente lo suele derivar el fiscal, pero también lo puede derivar el órgano jurisdiccional y otras personas que ahora lo vemos. ¿Quién lleva a cabo esto? Organizaciones privadas y organizaciones públicas. Es gratis siempre? No mayoritariamente es gratis y lo lleva a cabo obviamente desde organizaciones públicas, pero hay organizaciones privadas que cobran. Los, eh, las cantidades son... No son muy altas, pueden ser 5 euros, pueden ser 10 euros, pueden ser 15 euros. O sea, no son cantidades muy altas, pero es verdad que a veces uno se lo tiene que financiar, ¿no? Sobre todo porque a veces esto se inicia por iniciativa propia, ¿no? Tanto del victimario como de la víctima. Y luego, pues eso, la asistencia del tribunal de menores, que tenéis ahí el nombre, o la oficina de protección de menores, pueden llevar a cabo la mediación. Normalmente los mediadores en Alemania suelen ser o pedagogos o psicólogos o trabajadores sociales o disciplinas afines, pero básicamente estas tres disciplinas. También es verdad que la criminología, como yo criminóloga que soy, ahí es un máster, no es un estudio desarrollado grado licenciatura. Yo soy eh, licenciada. Tienen que tener un año de formación de mediación, sí o sí, y luego te exigen, porque te exigen y te certifican así todo esto, eh, conocimientos en victimología, en criminología. En, eh, protección de víctimas, eh, trabajo con menores, tienes que tener un mínimo de cursos al año para reciclarte, o sea, quiero decir, la persona realmente está formada. Yo creo que también invertir en formación de profesionales para trabajar con las víctimas y darles el lugar que se corresponde, ¿no? y evitar pues, prevenir delitos, claro, yo pienso criminológicamente también es importantísimo, no invertir, invertir en, en eso. Aquí tenéis desarrollados los siete pasos. Que se postulan desde la doctrina, ¿no? A nivel de cómo llevar a cabo una buena TOA, que es el acrónimo, ¿no? O mediación. Primero, obviamente, comprobar sí o sí si las dos personas, las dos partes, quieren participar. Si no hay un, una voluntad expresa, vamos a decirlo así, no hay, no hay sentido. Luego se invita al victimario, que sigue siendo irónico, al igual que es irónico cómo se traduce esto, ¿no? Compensación autor víctima. Por ejemplo, en nuestro caso, en el, en el pro, proyecto Ese Piloto, por ejemplo, invitamos primero a la víctima, pero bueno. Eso tampoco, o sea, quiero decir, eso ya supongo que es cuestión metodológica porque, no sé, les funciona mejor, pero en nuestro caso invitamos primero a la víctima. Luego invitan aquí a la, a la víctima. Luego, tiene que haber como un acuerdo de los encuentros, como un planning, un cronograma de cuántas veces estás dispuesta. También, un poco, pues habrá gente que trabaja, que tenga su situación familiar para saber cómo se desarrolla. Luego, viene el momento de la conversación conjunta con el mediador o facilitador ahí en el medio, siempre el rol neutral e independiente. El informe final, donde queden reflejados los acuerdos, prevaleciendo, como siempre he dicho, intereses y necesidades de la víctima. Y luego, esa supervisión o esa monitorización por parte del órgano jurisdiccional de cómo se está llevando a cabo esta reparación del daño, no tanto eh, físico, psicológico como eh, material. ¿Quién inicia o quién deriva esto? Lo puede derivar mayoritariamente parte del fiscal de, de la fiscalía, mayoritariamente, luego del Tribunal de Menores. También la policía puede sugerir o recomendar a las partes implicadas, si hay una denuncia por medio, el iniciar esto, pero luego tendrán que contactar con el órgano correspondiente y luego también por iniciativa de los interesados, tanto el victimario como la víctima podrían tener intención, contactarían con las instituciones oportunas para llevar a cabo esto y, y se puede llevar a término. Siempre al final la palabra última, una vez que víctima y victimario quieran colaborar, la tiene el mediador. Hay casos que no son mediables y ya con una primera conversación en persona o teléfono, o a veces son más, ¿eh? no tienen por qué ser solo una, ya el propio mediador o mediadora ya se da cuenta de que, de que no es mediable el asunto. ¿no? ¿Cómo se valora esto a la práctica? Claro, pues para ello, como sabéis, en criminología están los datos registrados de la criminalidad que se reflejan por las estadísticas oficiales y luego los estudios de campo oscuro que se llaman, ¿no? que es la criminalidad que no es registrada. Para ello hay una serie de estudios empíricos que se han llevado a cabo en Alemania a nivel nacional y a nivel de algunos estados federados. Y es verdad que hay problemas metodológicos. Entonces, la tendencia es buena de los resultados y sí que... Esta medida es más efectiva que otras medidas restrictivas y el índice de, re, de reincidencia es mucho menor que otro tipo de medidas, pero al final siempre hay cuestiones metodológicas que a veces es difícil, sobre todo unificar, porque como el desarrollo no es uniforme en todos los estados federales, vienen estos problemas. Y bueno, ahí también en este link que lo puedo colgar y que está en inglés, se puede ver la última estadística. Que recoge aquella eh, mediación que se ha llevado a cabo en la justicia tanto de adultos como en la justicia de menor. Y luego también se postula desde ciertas corrientes doctrinales la mediación como un elemento restaurativo, ¿no?, como equiparándola incluso, pues, a otras prácticas restaurativas, que aquí en Cataluña sé que hay los círculos de apoyo y responsabilidad con exconvictos que han cometido delitos sexuales, pero igual en otras comunidades autónomas no chirría más, ¿no? A mí no me chirría, pero yo entiendo que a veces dices, con convictos por delito sexual, una práctica de estas donde integras a parte de la comunidad que son voluntarios, ¿no?, y, o conferencias, ¿no? que a veces son conferencias familiares, conferencias profesionales, pero sí que hay varios proyectos pilotos en Alemania que van en esta dirección postulando y apostando por la tercera vía y que eh, defienden esta filosofía de la justicia eh, restaurativa. Las estadísticas, que esto también me gusta, eh, de aplicación en la práctica de la mediación te las separa por tipos delictivos. Entonces tenemos una estadística específica, la última del año 2016, donde reflejan aquellos casos en los que se ha llevado a cabo la mediación en violencia en la pareja, en el ámbito juvenil ¿eh? también y en el ámbito... De adultos También te la eh, disgrega pues, los, los resultados de la mediación, si ha sido positiva, negativa, en qué términos. También cómo, la diferenciación entre en cómo se ha recogido esos, eh, ese acuerdo que se ha llegado de, en términos económicos o en términos más psicológicos, etc. Ya el profesor Dunkel, que es un renombrado criminólogo que lleva toda la vida escribiendo sobre criminología y demás, ya explicó... Y escribió un libro con otros compañeros donde hacían una comparativa entre las prácticas de mediación en los 28 países de la Unión Europea, creo que es de hace dos años ese libro, en el ámbito de justicia eh, juvenil y eh, concluían un poco la línea que él ya estableció en el 2008 que… Es diez veces eh, mucho más baja eh, la recaída en el delito cuando se lleva a cabo medidas menos restrictivas y, por ejemplo, la, la práctica de la mediación. ¿no? Al igual que se suele aplicar más en la práctica como una manera de acabar el procedimiento, como esa medida de diversión, ¿no? algo más eh, informal que se llama. Aquí tenéis, un, claro, el problema es que no he encontrado estadística en inglés, todo esto está en alemán. Ponerte a traducir todo esto es muchísimo trabajo y hacer nuevas estadísticas, por supuesto, pero sobre todo porque en 20 minutos es muy complicado eh, como condensarlo todo, ¿no? Pero esto es como una especie de reflejo para que vierais en la última estadística publicada desde este centro, digamos, nacional de mediación, donde la aplicación de la misma es muy alta en delitos corpor daños corporales más o menos la traducción ahí incluyen la violencia ¿eh? en la pareja o sea está todo así como aglutinado y también eh, delitos de, contra la de libertad sexual, por ejemplo, en comparación a prácticas de mediación en delitos, digamos, más de escasa relevancia, ¿no? de bagatela también que se suelen eh, llamar. Eh, lo digo más que nada para que veáis que tiene una aplicación práctica. Y luego ya lo disgrega en según el tipo de, de conflictos. ¿no? Pues si has tenido un conflicto vecinal, violencia doméstica, es lo mismo. Eh, ellos utilizan la, la excepción esta hostlist que Gewalt de violencia eh, doméstica para referirse a, do, a violencia de pareja, ¿eh? utilizan los mismos términos. El acoso o otros conflictos en la relación. Aquí ya vosotros los expertos que controláis más a nivel de psicosocial, ahí sí que podéis hacer más la diferenciación. Pero si veis en la parte de violencia doméstica o en pareja... Voy muy rápido igual. No, vale. Vale, veis que, que bueno, aparte de que ha habido una disminución en el, en el tema de números registrados, ¿no? Ahí podemos entrar en un debate el por qué, pero veis que también, a pesar de eso, hay un gran número de casos en los cuales se ha llevado a cabo la, la mediación en cuanto a violencia doméstica. Claro, y como eh, criminóloga también tengo que tirar para, para mí, para mi ámbito. Pero es verdad que los eh, estudios empíricos del ámbito criminológico, no solo impulsados desde la criminología, sino también en colaboración con psicólogos, etc., pues vienen las preguntas ¿no? respecto a, a. la hora de, de tipo estudiar realmente cómo de efectiva es esta práctica, ¿no? Realmente si es una manera adecuada de intervenir. Alguien hablaba sobre mediación penal antes. Realmente. Eh, ¿Qué sabemos en el uso de esta práctica de la mediación? Escribo compensación porque es la, la traducción literal. ¿Hasta qué punto es eficaz? ¿Cómo de, de efectiva es también un poco a largo plazo? no Y a, además de eso, a la hora de ayudarles a los menores a gestionar ¿no? la violencia a la pareja, que ya os digo que vosotros sabéis más del tema, pero porque lo habéis eh, estudiado ¿no? empíricamente. Sí que es verdad que no hay muchos estudios, tengo que decir, también por esas cuestiones metodológicas de las que. Hablaba, y, pero sí que es cierto que hay uno a nivel nacional que hizo Bannenberg y luego Pelikan, que ella es una eh, criminóloga austriaca y luego hubo uno muy importante a nivel de un Estado federado, creo, creo que era el de, um, ay, eh, el de Renania, que donde explican desde un punto de vista criminológico y victimológico, están en inglés los dos, eh, los podéis buscar si queréis, eh, la eficacia o no de esta práctica. Y cómo de importante eso se puede ver reflejado en la sociedad alemana y también desde un punto de vista de la prevención, resocialización, etcétera. Y luego, el último así que he encontrado del, del 2009 hace como un resumen de otro que se hizo a posteriori, donde ya sí que hablaba eh, sobre la, el, la intención o no de los propios victimarios en participar en dichas prácticas, al igual de de las víctimas, al igual que mirar el porcentaje de 55,1 de los casos donde se lleva a cabo en la práctica de delitos ya con cierta relevancia y más violentos. Yo me entrevisté con varias organizaciones que llevan a cabo la mediación porque yo no ejercicio la mediación allí, ¿no? Y sí que quería testar un poco la, realmente si estos datos, y me confirmaron varios, o sea, no he hecho un estudio global, pero sí que me confirmaron que es verdad que mmm, saben que genera debate todavía en la sociedad, pero que ellos han tratado casos pues eso, de violencia a la pareja, de delitos sexuales, etc. Es verdad que me confirmaron que hay delitos que no son mediables, eso es así. Pero que no solo lo recogía la norma penal juvenil, sino está recogido en el Código Penal alemán, en la ley procesal alemana, como en el Estatuto de la Víctima, más o menos la, la equivalencia de aquí está recogido esta figura y no hay una restricción clara de es aplicable en esta pelipología o no es aplicable en esta otra. Luego aquí es verdad que no lo encontré de la jurisdicción de, de jóvenes, pero sí que es para que veáis más o menos si tengáis una idea de más o menos el porcentaje de los casos donde se acepta. ...en violencia... que vale es violencia a la pareja... ...o violencia doméstica, ¿no?... ...en los casos en las que se acepta realmente... ...o se rechaza la participación, ¿no?... ...en este tipo de, de práctica, ¿no?... ...y sí que es verdad que el porcentaje de se acepta... ...es mucho mayor que el de que se rechaza... ...podríamos entrar en debate de... ...por qué y hay otras cuestiones, ¿no?... ...pero era un poco para que visualmente viéramos... Eh, ...los porcentajes... ...y luego sí que es verdad que ya... ...ya estoy acabando, creo que es la última... Eh, sí que es no, me quedan dos. Eh, sí que es verdad que se postula en estos casos normalmente la comediación y que sea un hombre y una mujer. Igual hay otras tipologías, sí, eso no lo he dicho, perdón, hay otras tipologías delictivas, que da igual dos hombres, dos mujeres o una persona, eso lo he constatado, eh, también, pero no en estos casos sí o sí un hombre y una mujer. El enfoque siempre, perspectiva de la víctima, intereses, necesidades, eso tenerlo siempre aquí, pues eso, las herramientas de promoción, de diálogo, no violencia, también me han confirmado que pueden hacer en paralelo la mediación iniciar un proceso de terapia o de, no sé cognitivo-conductual o, o tipo re, realizar algún tipo de programa para promover esa no violencia en la pareja o sea que es compatible Ambas, ambas cosas y luego eso todo esto tiene que estar reflejado por escrito, seguimiento sí o sí y es fundamental también estar en contacto con otras instituciones, bien el órgano jurisdiccional, la, el, el, la institución de protección de menores, asociaciones de víctimas, o sea, no trabajar en soledad. Y aquí simplemente era, esto tenía que haber al, al inicio porque ahora no tiene mucho sentido, pero simplemente aquí había puesto un poco la definición, cómo se recoge en la literatura alemana que... Al final, aunque se utilicen diferentes eh, definiciones o conceptos, al final todo lleva a lo mismo, ¿no? Esa violencia eh, doméstica o violencia en la pareja. Y luego creo que… Eh, ay, no me acuerdo. Jessica. Jessica habló mucho mejor sobre el dating violence, pero simplemente es para decir eso, que yo, estas también tipologías delictivas las, las eh, reflejan en estadísticas y estudios. Y ya, por último… Decir que eso, pues que el mediador tiene que tener una serie de competencias sensibles por la temática del caso que está mediando, no, cuestiones de género, ponerse siempre la posición también de, de, de la delicadeza, ¿no? a veces de los temas con los que tiene que tratar, pero siempre neutral e independiente, no tiene que influir, las decisiones las toman siempre eh, las partes. Y que bueno, que siempre, como decía antes, siempre hay una supervisión general, siempre tiene que estar como reciclado. La formación allí sí que lo tienen como muy lo llevan muy a rajatabla y para acabar la víctima siempre prioritaria y en el foco de atención. Y ya acabé con todo esto, simplemente decir, si alguien quiere más información, hablar, debatir, aquí están mis correos. Muchísimas gracias.